Ha llegado el momento. Ha llegado el momento de dar y entregar los Hipaco de esta semana. Obviamente, estos premios están cogiendo ya, digamos, una envergadura, ¿eh? No tienen de etimología, porque si no se viene del latín, es envergadura. No hay por dónde cogerlo. Además, no tiene nada que ver con su significado actual, que la envergadura es una cosa grande. Y tú ves una enverga, puede ser dura, pero grande, ya. Dios está arriba y lo que te da por un lado te lo quita por otro. ¿Me entiendes o no? Señores, estos premios han tomado tal calado, su repercusión está llegando a tal punto insospechada cuando los creamos, humildemente, desde nuestra humilde tribuna. Pero quiero que disfruten. Esta semana los Hipaco no los doy yo. Siguen con su patrocinador y ahora os cuento. Mi cartera. Mi cartera patrocina el Hipaco de esta semana. Efectivamente, señores. Tenemos los Hipaco. Tenemos los Hipaco esta semana, pero esta semana ha sido semana de Oscars, ¿eh? Con Avatar como pequeña gran perdedora de esta entrega del Oscar 2010. Y para que la gala pillara un poquito de color y tuviera un poquito de tono, que dicen que fue bastante aburrida, nos pidieron, por favor, dar ellos los Hipaco por esta ocasión y que se sirva de precedente. Y le hemos concedido el deseo. Así que, por favor, que se entreguen los Hipaco de esta semana desde el Madison Square Garden. Sol Varela, Hollywood Go On. Los candidatos al Hipaco de esta semana son José Luis Rodríguez Zapatero, por su frase: ni yo ni nadie podía prever la magnitud de la crisis. La Belén Esteban, por su frasecinho: nunca hemos comercializado con nuestra relación. Y el último nominado es El Vikingo. No me da miedo Pepe el Brujo, esa gente nunca acierta en nada. Y el Hipaquiño de